Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra contigo en casa. Esta tarde tenemos, y además de verdad, en la sede de Hispania Nostra, Alfonso Segovia Montoya, que es socio de Hispania Nostra desde hace bastantes años, y nos va a hablar de estas bodegas de Carlos III que están en el Real Cortijo de San Isidro en Aranjuez. Él reside en Aranjuez desde hace bastantes años, desde 2005, pero él es originario de Málaga. Como habéis leído en la presentación, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ha dedicado de su vida profesional a este arte. Y desde esa fecha ha compatibilizado la profesión liberal con actividades culturales en diferentes ámbitos, tanto en el Colegio de Arquitectos de Madrid como en editoriales especializadas en el sector de la arquitectura y la construcción. Como he comentado, soy socio nuestro desde hace bastante tiempo, desde 2011, escribiendo artículos en la revista de nuestra asociación y además ahora, como no tenía poco que hacer, es presidente del Foro Cívico de Aranjuez, que está vinculado a las actividades colectivas de defensa del patrimonio cultural y natural de esta localidad. Bueno, pues como digo, gracias a Alfonso, nos vamos a trasladar a las bodegas de Carlos III, que forman parte de un conjunto agropecuario creado por este rey en Aranjuez, dentro de sus políticas ilustradas de reinado, de las políticas ilustradas de España y cuando también fue antes el rey de Nápoles. Con la desamortización de 1868, el Real Cortijo pasó a manos privadas y ahí empiezan sus vicisitudes para sobrevivir como conjunto cortijero. Después de la Guerra Civil es comprado y remodelado por el Instituto Nacional de Colonización y junto a la iglesia y Casa Grande, la bodega es uno de los tres elementos del siglo XVIII que permanecen. Está formada por una amplia cola subterránea, que es esa foto que estamos viendo en pantalla, y un interesante edificio sobre rasante del que nos va a hablar. Por favor, como siempre, voy a pedir que todos mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. La conferencia va a durar 45 o 50 minutos. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y al final de la conferencia yo se las leeré a Alfonso y las responderá encantado para dejar todo bien claro. Alfonso, yo creo que después de esta presentación te doy paso a todo tuyo. Por favor, ilústranos. Muy bien, muchas gracias Teresa, muchas gracias España Nostra por tener este ámbito de conocimiento y no solamente crearlo en su momento, sino mantenerlo ya como una actividad más de España Nostra. El tiempo es breve para lo que quería contar, así que vamos a empezar casi de inmediato. Esta imagen que vemos aquí ahora mismo es la bodega de Carlos III, una parte de lo que es la bodega de Carlos III en el Real Cortijo. Lo primero, vamos a situar el espacio, el contexto en el que se crea el Real Cortijo de Aranjuez. Este es un plano de Joan Lermit. Vamos, más que un plano, casi lo que yo digo es de las primeras guías de turismo que se debieron hacer, ¿no? Es del siglo XVI, 1586, me parece que es. Es un plano que tiene la particularidad de que para explicarlo se salta cualquier aspecto de escalas y es casi un gráfico que ilustra. Por un lado, el recorrido del río Tajo con la variante que deja el jardín de la isla, que se ve en el centro, el río Jarama con sus diferentes trazados que ha tenido fruto de las avenidas, y se ve el punto de encuentro abajo en ese plano, y la situación del Palacio Real de Felipe II. Pegado a la antigua casa de la Orden de Santiago, que fueron la primera institución que utilizó este espacio. En la parte superior del plano vemos que dice lo que es la ubicación que en el futuro tuvo el Real Cortijo, pero no esto, estamos hablando de unos antecedentes del siglo XVI. El origen real,
real con todas las palabras y el doble sentido, se produce en 1775, cuando Carlos III, llegado de Nápoles, Carlos III era un rey de España, que ya era rey cuando vino, porque era el rey de Nápoles, y que dentro de las ideas y de las teorías de la Ilustración, pues quiere cambiar muchas de las políticas que se hacían en España, y especialmente entra también en esa creación de posibilitar y generar riqueza a partir de la actividad agrícola y agropecuaria en general. Entonces, este es un plano de Aranjuez, de Domingo de Aguirre, que era un ingeniero, y este plano se ha utilizado para difundir entre las cortes europeas la magnificencia que quería Carlos III hacer notar de su reinado. Lo que está metido dentro de esa elipse roja es el ámbito del Real Cortijo, y el motivo por el cual lo sitúa ahí, pues es fundamentalmente porque era una zona que estaba muy regada ya a través de las acequias que se habían creado desde la época de Felipe II. Si veis el tamaño del cortijo, pues veis que es pues casi como era del mismo tamaño que Aranjuez en ese momento, ¿no? Y ese texto, Las delicias campestres aumentan los placeres urbanos, es un texto que está en el teatro, en el Coliseo de Carlos III, en Aranjuez, y que ilustra la política, la idea de la Ilustración de combinar lo urbano con lo rural. Este sería una ampliación de ese plano, doble ampliación, por un lado de lo que era el recinto vallado, que es esa línea azul, una línea de trazos verde que sería el camino para llegar desde Aranjuez hasta el Cortijo, a través de la conocida y casi primera calle urbana pública arbolada de Europa, que es la calle de la Reina, y que una vez atraviesa el río con el puente de la Reina, girando a la izquierda, se llega al Cortijo. Si uno continúa, pues se va hacia Chinchón, Colmenar de Oreja, etcétera, otros pueblos de la Vega. Este recinto bordeado en azul sería el recinto vallado, digamos, de gestión de la corona, porque luego la corona a su vez arrendaba a otros miembros de la nobleza o que tenían propiedades en la zona, arrendaba terrenos para que pudieran cultivarlos. Y ese otro redondelito izquierda, elipse, es porque dentro de esa tapia que bordeaba el recinto agropecuario, porque tiene luego el recinto, digamos, de caserío, pues tenía varias puertas, pero una de ellas en concreto estaba con su nombre, que decía la Puerta del Rey. Y la zona, el dibujo de la derecha, es de nuevo una ampliación de lo que es el caserío, que se ve ese polígono, ese pentágono invertido, con dos elementos construidos, y que a su vez está también cerrado dentro del otro cierre que estábamos hablando anteriormente. Todas esas líneas que se ven con puntos, pues son un dibujo de arbolado. Y este plano hay que tener en cuenta una cosa, y es que posiblemente no se correspondía exactamente con la realidad de ese momento, sino que también incorporaba cosas que estaban aún pendientes de construir, una especie de plano de estado actual y al mismo tiempo proyectado. Eso se manifiesta sobre todo en el dibujo de la derecha de ampliado, en el que se ven dos elementos construidos en pendant, que le llaman o pendant, que es cuando se plantean dos elementos simétricos colocados y aproximadamente del mismo tamaño en este caso. Es importante quedarse con esa imagen pequeña, que la volveremos a ver en otro momento. Una de las características de este asunto del Real Cortijo y de la bodega del Cortijo es que hay una ausencia enorme de documentación, porque aunque parece que la hubo en su momento, se perdió. Con lo cual, pues quedan pocos planos explicativos de lo que era el Cortijo y sobre todo de la parte construida del Cortijo. Hemos dado un salto pues de 40 años casi, ¿no? Y hemos pasado de Carlos III a Carlos IV,
y estamos en pleno periodo de la Guerra de la Independencia, y este plano está levantado por Santiago Luc, un francés, y que dibuja el trazado de lo que era huertas, cultivos, etcétera, pero también dibuja de nuevo ese pentágono invertido, en el que ya, si lo comparamos con lo anterior, vemos que se ha desarrollado ese pentágono y ya tiene una construcción más elaborada y más definida, más concreta. Incluso ese círculo que se ve abajo es el acceso a la cueva subterránea que hemos estado viendo. A la izquierda quedaría la bodega, a la derecha la casa grande, que es ese rectángulo, y luego el resto construcciones auxiliares. Ese plano se va a seguir reflejando, si lo pasamos y lo comparamos con el anterior, pues vemos que ya de 1775 a 1811 se ha construido ya con más definición la bodega, la casa grande, que es el rectángulo que hablábamos a la derecha, y la iglesia ermita, que ya es la primera vez que se hace la advocación a San Isidro Labrador. Por eso el Real Cortijo se llama ahora el Real Cortijo de San Isidro. En todo este periodo de construcción, pues se desarrolla desde 1770 y algo hasta 1788, que es cuando, un poco antes de morir Carlos III, ya está construida, recién construida la ermita y terminada de construir la bodega. Y aquí hay un comentario que dice que lo que no se construyó, porque estos son textos de Álvarez Quindós, el historiador, que dice que lo que no se construyó fue un emparrado en el corral irregular al norte de la bodega sobre el arranque de la cueva. ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque prácticamente es de los pocos planos que quedan sobre lo que fue el cortijo, planos originales. Para explicar un poco más en detalle lo que es el cortijo y la bodega, sobre este plano, que es un plano de 1866, pero que sirve muy bien porque prácticamente no cambió de un tiempo al otro la configuración básica del cortijo, pues vemos el conjunto de lagar, almazara y bodega a la izquierda, el conjunto de casa grande y más dependencias envolviendo el recorrido que hace la cueva subterránea y el acceso a la cueva subterránea que está en la parte inferior con ese semi-exedra, o sea, vamos, una exedra que está ahí con la puerta de entrada que se entraba ya directamente por la rasante y que se accedía a la cueva. La cueva se construyó a cielo abierto, pero luego se cubrió. Entonces, esa cueva tiene dos ramales, primero un ramal recto o luego ese huso en la que se divide en dos tramos y el de la izquierda, el huso, la parte del huso de la izquierda era para el aceite, la de la derecha seguía siendo para el vino y luego conectaba con la bodega a través de una rampa que llegaba desde el nivel subterráneo hasta lo que está sobre el rasante, que es el edificio de la izquierda. Esta bodega pasó durante un tiempo de manos de la corona a manos privadas, porque Carlos IV se lo cedió a Godoy durante un tiempo. Godoy no le parecía suficientemente rentable y se lo volvió a devolver a la corona. Hay que fijarse en ese primer tramo al lado de ese jardincito, porque este, que es ese plano que estábamos hablando, de ese parterre, emparrado, cenador, ese es de los pocos planos que quedan de la época relativos al cortijo. Si veis el emparrado, lo primero que se aprecia es que tiene un diseño irregular, es un polígono, pero que no es simétrico en ninguna de las direcciones, pero dentro de eso tiene un orden. Y este dibujito ampliado a la derecha es lo que se podría considerar el cenador, y el resto de las calles se corresponden con ese emparrado, que todo este dibujo estaba firmado por Isidoro de Castillo, pero se le adjudica el proyecto a Juan de Villanueva, el arquitecto de la corona,
¿Por qué? Pues porque si vemos el emparrado del Jardín Botánico de Madrid, que está acreditado de Juan de Villanueva, prácticamente tanto el diseño de los elementos, de los soportes, como el conjunto de esas calles, de ese que estábamos viendo anteriormente, cada una de esas calles podría ser un trazado como este, pero que luego se iban uniendo y haciendo encuentros unas calles con otras. La cuestión está también en dónde, para dónde era ese emparrado. Según el historiador José Luis Sancho, que es el que hizo los primeros estudios sobre este emparrado cenador, y que, como bien dice ahí, superaba por la gentileza de su planta a los del Jardín Botánico y el Palacio de Liria, tenía una definición, una memoria, donde explicaba que cómo se había construido y que sustituiría a uno que había de madera. Hace una descripción de dónde debía estar, porque no existía ningún plano que lo situara, y eso ha dado lugar a que en muchos casos se planteara que existía, que estaba construido junto a esos jardines, encima del trazado de la cueva subterránea. ¿Por qué? Pues porque una de las definiciones decía que estaba situado sobre el acceso a la bodega y sobre el acceso a la cueva. Entonces se pensaba siempre que ese acceso era el de la puerta que estábamos comentando abajo aquí, el acceso a la cueva subterránea. Pero en realidad, donde estaba situado era en el otro lado, en el otro extremo de la cueva, porque si todos, como decía Gastón Bachelard, a los sótanos siempre se baja y a las guardillas siempre se sube. Entonces, realmente de la bodega se bajaba a la cueva por el otro extremo, y por eso el ámbito que se ha hecho este fotomontaje o dibujo montaje es para explicar dónde estaba ubicada, en teoría, lo que nunca se construyó, que era ese emparrado. La singularidad de esto es porque de los pocos planos, el emparrado de los pocos planos que quedan de la época relativos al cortijo. Este plano, a su vez, también nos sirve para explicar la bodega, porque la bodega está en conjunto bodega, almazara y lagar. Es ese conjunto de la izquierda en forma de H, en el cual en el siglo, prácticamente este dibujo es del 19, pero en el 18, cuando se gestiona y se construye esta bodega, realmente el conjunto, la forma de uso, es que tenía las dos lados de la H. Uno de ellos era para las dos alas de la H, para una de ellas el inferior de la izquierda para el aceite, el superior derecha era la bodega donde se almacenaba el vino en unas cántaras, bueno, más que cántaras, eran depósitos de madera, cubas de madera, y el lagar estaba situado en el punto donde se cruza la H. Todo esto, la bodega tuvo su actividad, tuvo su vida junto con la del cortijo, hasta que llega el momento de la desamortización de 1869, que se produce después de la salida de la reina Isabel II, y las propiedades de la corona salen a subasta en ese momento, y este plano explica todas las propiedades que tenía la corona, todas las construcciones que tenía la corona en ese momento, en el 1868. Son planos elaborados por la Junta General de Estadística. Y ahí a la derecha vemos el plano del cortijo, que es casi de los primeros planos que aparecen un poco mejor dibujados.
Cuando el cortijo pasa a manos privadas por la subasta, el primer propietario fue el general Prim, que le dio muy pocas las alegrías porque lo compró en 1869 y en 1870 muere asesinado. Y el cortijo se lo queda a su familia, lo tiene durante unos años y lo vende al marqués de la Laguna. Y posteriormente el marqués de la Laguna también a su vez lo vende, empiezan a aparecer segregaciones de la finca. Por otro lado, la plaga de la fiorsera acaba con todos los cultivos de vid y el Real Cortijo empieza a sufrir las primeras vicisitudes y degradación durante un tiempo. Todo este régimen de caos o desorden que se ve en el propio plano del conjunto cerrado del cortijo, en el que se ve que se mantienen las edificaciones de mediados del 19, pero ya empiezan a aparecer una serie de construcciones en el interior que ya crean un poco de caos y desorden, y se ve que la intervención de la propiedad privada no es la más idónea para conservar el patrimonio en muchas ocasiones. Este plano que vemos ahí es de 1940. En 1940, como aquí se ve y lo comentamos, el Instituto Nacional de Colonización, a partir después de la Guerra Civil, decide emprender la construcción de diversos pueblos de colonización por todo el territorio español, y entre ellos uno de los primeros, si no el primero, pero si no el primero será el segundo o el tercero, que acomete es el del Cortijo de San Isidro. ¿Por qué? Pues porque el Cortijo de San Isidro tenía un trazado de acequias histórico que se podía recuperar, por lo tanto tenía agua, no había que crear embalses como la mayoría de los otros pueblos de colonización, y pues, por tanto resultaba en apariencia fácil. Luego fácil, casi no hay nada que sea fácil, y en la creación de este pueblo de colonización pues tampoco lo fue. O sea, el llegar a ponerlo en funcionamiento. Pero en 1944 el Instituto Nacional de Colonización compra y va unificando, reunificando fincas, va comprando fincas para luego reparcelarlas y explotarlas en el régimen de regadío. ¿Qué es lo que se encuentra el Instituto Nacional de Colonización? Pues lo primero que hace es levantar planos de la época. Este es de 1948, intervienen ingenieros agrónomos, intervienen arquitectos del instituto también, y entonces se levanta este plano, que está firmado por un ingeniero agrónomo y por el propio arquitecto, Manuel Jiménez Barea, y levantan esos planos del conjunto construido, porque la intención del Instituto Nacional de Colonización es que siempre hubiera unos terrenos de cultivo, pero no que los labradores, los colonos, vivieran en los propios terrenos, sino que se creaba un pueblo donde tener una vida social y aglutinar a los colonos en un nuevo caserío o pueblo, dependiendo del tamaño, y por tanto le interesaba ver qué podía aprovechar de este conjunto ya construido. Hacen estos levantamientos de planos en los que se ve que ya la bodega, la bodega, aparece ese letrero que pone vaquería. ¿Por qué? Pues porque la bodega había ya dejado de funcionar en principio como dedicada al vino, y el último propietario que la tenía, que era asturiano, pues había decidido hacer una gran vaquería ahí. Y entonces esa bodega que está ahí, pues es lo que se encuentra el instituto, y que en principio casi se puede decir que no sabía ni qué hacer con ella. O sea, entonces, si vemos ese dibujo central que se ve rayado, eso era una rampa que subía al lagar. Es decir, la construcción del lagar estaba con una altura superior a la de la prensa del aceite, que es el ala izquierda, y también superior en altura a lo que pone vaquería, que era la bodega. Veremos un poco cómo funcionaba esa bodega.
¿Qué es lo que hace el instituto? Lo primero, en el plano de la izquierda, se ven con distintos colores que dibujan el Instituto Nacional de Colonización, pues lo que edificios que quiere conservar, que es, por ejemplo, lo que es esa antigua vaquería, el edificio de la derecha con patio, que es lo que es la Casa Grande, la antigua Casa Grande. Otros los quiere remodelar, que son los que están en rojo y rosa, y todo lo que está en amarillo lo tira. E incluso mete encima de lo que era la GAR, mete una franja que se ve ahí en rojo, alargada, que era para construir establos o instalaciones de cuadras para los colonos. Es decir, que la primera intención fue reutilizar lo construido. Se vio que era bastante complicado porque la construcción no estaba de calidad suficiente, incluso tenía problemas de cimentación en algunos casos, y al final lo que se conserva son el edificio de la vaquería, antigua bodega, la ermita que estaba en el centro, la Casa Grande y esa ala en L que tenía una calidad constructiva suficiente como para pensar en reutilizarla y destinarla a viviendas. Esa es la segunda intención, y partiendo de esa se elabora el dibujo que está a la izquierda abajo, en el que el arquitecto hace una primera propuesta que recuerda, manteniendo la idea de esos tres patios y con esa forma entre trapezoidales, triangulares, como conservando un poco el estilo o la idea de volumétrica del principio. Esa primera propuesta, la dirección del Instituto Nacional de Colonización entiende que es un poco caprichosa, dicen, y deciden que no es la más adecuada, y le piden que haga una intervención más geométrica, más simétrica, y es el dibujo de la derecha en el que ya se introduce dos conjuntos de edificación paralelas, y en vez de ser tres patios, pues prácticamente se puede decir que son dos patios, y la iglesia, como siempre, la dejan exenta. Y esta es, esta evolución de las variantes, esta última es la que sirve de referencia ya definitiva, y la solución que se le da es esta que estamos viendo aquí. Esta es la solución definitiva en la que efectivamente, pues bueno, ya se ve una simetría bastante clara, aunque no sea estricta, pero sí bastante clara dentro de lo que es el pentágono, que se sigue conservando como tal pentágono y con un circuito una circulación perimetral y accesos para la zona central, y con una particularidad, las viviendas dan al perímetro y los patios interiores servían para acceder a las cuadras, establos, o en fin, toda la edificación de trabajo. Esta es una fotografía aérea del año 55, donde se ve ya construido prácticamente en su totalidad el poblado. Se ve la bodega al fondo, arriba, que tiene como una especie de una serie de chimeneas, porque eso servía para ventilar la batería. Y la entrada a la bodega por la parte inferior izquierda, con una puerta monumental, y el trazado de lo que sería la cueva, que tiene la particularidad de que realmente una buena zona del poblado apoya directamente en las bóvedas de la cueva. Me gustaría saber cómo, pero no hay documentación que haya encontrado que explique cómo hicieron para apoyar de manera irregular esas construcciones sobre las bóvedas. Aquí vemos, para intentar explicar un poco cómo funcionaba la bodega en su día, pues vemos ese gráfico de la derecha en la que se aprecia que, por la fotografía aérea, que el espacio del lagar montaba encima de la bodega y también un poco encima de la prensa, la almazara de aceite, ¿no? Y
vemos ahí dos porches en los extremos de la batería, que uno de ellos se suprime, que está enmarcado en una elipse azul. Estas serían las fotografías que hizo el Instituto Nacional de Colonización en su momento. La imagen de la izquierda es justamente la prensa y molino de aceituna, que se ve en las dos imágenes superiores. El lagar, que se ve que se queda en una altura superior a las de los otros edificios, mediante esa especie de rampa que se ve en la imagen de la izquierda. Y a su vez ese lagar tenía también dos plantas y la planta superior con dos niveles distintos. La imagen de la derecha sería el acceso, digamos, de la fachada oeste, que sería ese lagar en alto vista por la fachada posterior. Y aquí vemos un poco, a través de investigando los planos que elabora de estado inicial el Instituto Nacional de Colonización, se puede ver cómo fue la bodega. En la imagen superior izquierda vemos una escalera de caracol y una serie de compartimentos. Esa es la planta baja de ese edificio, que hay como un pasillo cuyos dos espacios a los laterales del pasillo no son útiles, porque realmente es como una excavación en túnel que por el cual se entraba desde esa zona del edificio del lagar, se comunicaba directamente con el edificio longitudinal largo que estamos viendo aquí en rojo, ¿no? El edificio en amarillo sería lo que es el lagar, que estábamos viendo secciones, la planta y la sección. Por otro lado, pues esa escalera de caracol también comunicaba hasta llegar a la planta primera, comunicaba la planta baja con la planta alta y a su vez la planta alta tenía un desnivel que se manifiesta en la foto de la izquierda. Se ve esa escalerita que hay ahí, pues esa escalerita que se ve subiendo a una puerta, define las dos alturas de ese lagar. ¿Por qué? Pues porque esas dos doble altura permitía a su vez hacer el manejo de la prensa del vino y que fuera cayendo en esa dirección hacia la bodega. Estos son unos dibujos, pues bueno, de interpretación de esas fotografías para explicar, por ejemplo, pues en el dibujo de arriba se ve la rampa que sube desde el terreno hasta la planta superior del lagar y como en la planta inferior hay esa puerta que comunica con un túnel y que llegaría a la bodega que se ve situada en proyección detrás. Y la otra imagen de abajo vemos un poco lo que estaba representado en esas fotografías. Se veía como efectivamente también había una comunicación desde la planta alta del lagar para poder llevar el vino hasta las cubas de madera que están ahí representadas en sección, que es el edificio de la bodega. Y desde ese edificio de la bodega, una rampa bajaba hasta meterse en la cueva y ahí estaban las tinajas de cerámica de barro donde se almacenaba el vino. Me he permitido la licencia de dibujar lo que hubiera sido esa imagen si hubiera existido justamente encima el emparrado cenador, que estaría lógicamente con parras para uva, que normalmente uva de mesa, que es lo que se hace en los emparrados. Esto sería un ejemplo de la maquinaria que había en ese momento, en ese siglo XVIII, cuando Carlos III instala esa prensa y esa bodega. La imagen de la izquierda sería la prensa del vino, que también se ve en la imagen de la derecha, mientras que toda la,
el artilugio que se ve a la derecha, la imagen de la derecha, pues sería la prensa de la aceituna. Estos elementos están ahora mismo, existen en el Palacio en Boadilla del Monte, el Palacio del Infante Don Luis, que era el hermano de Carlos III y que tenía allí su residencia. Y este es un ejemplo de lo que podrían ser las cubas de madera en las cuales se cocía el vino antes de pasarlo y almacenarlo en las tinajas de cerámica de la cueva subterránea. Entonces, en Noblejas, pueblo cercano al cortijo, y son unas bodegas del 19. Y esto sería lo que es el edificio sobre rasante que estábamos comentando, longitudinal, que fue en su momento bodega donde se almacenaba el vino, luego fue vaquería. Y este plano de abajo es el que refleja lo que se encontró en el Instituto Nacional de Colonización, que fue esta vaquería, con esta organización que está ahí representada, ¿no? Con dos puertas, una en cada extremo, un porche en cada lado y un espacio central donde se movía el piensero, que es como se llamaba al que distribuía el pienso, se ponía el alimento para el ganado y digamos que ortogonalmente o perpendicularmente a ese pasillo central era como se situaban las vacas, digamos, dando cara al pesebre. El Instituto Nacional de Colonización, realmente con este edificio, se le salía de sus expectativas, yo creo, y no sabía qué hacer con él. Hubo un momento incluso que el arquitecto propuso esta solución que se ve ahí en el centro, que era remodelarlo, ponerle más ventanas, ponerle guardillas y adornarlo con las tinajas que estaban amontonadas en la cueva y digamos que hacer como una especie de museo etnológico y enológico, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Pero ese proyecto se quedó en papel y lo único que quedó fue un edificio longitudinal, largo, al cual suprime un porche porque posiblemente le estorbaba para la circulación de vehículos y se queda sin un uso muy claro, o sea, durante todo el periodo de funcionamiento de los colonos desde los años 40-50 hasta los años 70 en que acceden los colonos a la propiedad. Y en cuanto a la cueva, todavía más. Se deja sin ningún tipo de actividad prácticamente. Se plantean adornarla un poco por fuera, quitar unos huecos que estaban cerrados con ladrillo, quitarlos y dejarlo como una especie de muestra, como decían, aparatoso pórtico de piedra de gran prestancia, un adorno en el territorio. Pero realmente no se plantea un uso de la cueva. Por encima de la cueva lo que se ve es lo que era el edificio de la Casa Grande, histórico también, y que era donde iba y se alojaba Carlos III cuando visitaba su colonia agropecuaria. Y así permanece la bodega hasta los años 80, durante los años 80, pero 80 y muchos, en que está bastante abandonada tanto la cueva como el edificio sobre rasante y así permaneció hasta que en el año 89 la Dirección General del Patrimonio de la Comunidad de Madrid pues decide a petición del Ayuntamiento del Cortijo de San Isidro, que es un ayuntamiento pedáneo de Aranjuez, pues decide acometer un proyecto de rehabilitación que iba en varias fases y realiza por lo menos lo más importante, que es la parte inferior izquierda del edificio alargado, que estaba bastante en ruina, lo arreglan ese sector del edificio. Y prácticamente es el proyecto que se ejecuta.
porque el resto del proyecto pues, se queda en una segunda fase, se queda en proyecto y no se llegó a ejecutar. Le hacen nuevos levantamientos de planos y digamos que elaboran, como se ve ahí, el dibujo, casi es el primer dibujo realmente un poco definido de la cueva subterránea, con los dos ramales. El que tiene los nichos es el dedicado al vino y el que es liso es el dedicado al almacén de aceite. Siguen levantando eso, levantando planos y aquí se puede ver, en el plano de la derecha, se ve abajo, la sección constructiva explica un poco en qué consistía ese edificio, cómo estaba construido, que realmente tenía unas bóvedas interiores, pero no bóvedas resistentes, sino como especie de falsos techos para aislar la cubierta de madera, posiblemente con intención de que evitar los incendios. O sea que en la cara inferior de esas bóvedas lo que está ocultando es que por encima de ellos hay una estructura de madera que sujeta el tejado. Y esta es digamos, el estado en que lo deja la Comunidad de Madrid, más o menos. Aquí ya esta foto es posterior, pero más o menos así es como deja resuelto la Dirección General del Patrimonio la construcción la reconstrucción de eso que se estaba cayendo, de ese sector del edificio que se estaba cayendo. Damos un salto y entramos en el siglo XXI, desde el 1989 hasta el 2001, en que el ayuntamiento llega a un acuerdo con una empresa privada para que utilice durante 99 años o sea que nos vamos a todo el siglo XXI, cede el uso a cambio de una rehabilitación parcial del conjunto, porque actúan en la portada monumental, esta aparatosa que decía el arquitecto Jiménez Barea, y en la cueva recuperan esa cueva y dos terceras partes del edificio lo actúan sobre ellos, aunque hay algunos aspectos que se quedaron sin resolver y aún siguen sin resolver en esta rehabilitación concretamente, ¿no? Pero indudablemente cambia la situación de forma sensible y empieza a ser un elemento útil fundamentalmente para la empresa. Claro. Este es el interior de esa bodega, como limpian, como pudieron. Fue un trabajo bastante importante limpiar toda esa estructura, esa fábrica de ladrillo, porque estaba recubierta, porque había estado funcionando una actividad de cultivo de champiñón. Y habían hecho bastante destrozo sobre todo en las cúpulas, en las bóvedas, en las pechinas de las bóvedas se hicieron bastante destrozo para poder manejarse por dentro con vehículos, etc. Pero bueno, el caso es que la empresa consigue recuperarlo con bastante, en general, bastante acierto. O sea, esto que se ve en el centro, esta imagen del centro, es porque la bodega tenía una serie de respiraderos y por lo menos algo de iluminación cenital en algunos puntos. Esta es una imagen ya recuperada y ahí vemos la diferencia entre un ramal y el otro. El ramal de la izquierda no tenía los nichos y ahí se almacenaba el aceite, pero no se almacenaba en depósito, en elementos, en cubas o en recipientes, sino que se almacenaba enterrado en el suelo de la bodega y con unos remates superiores, con unas tapas, de manera que a la vista lo que se veía era una serie de agujeros o taladros en el pavimento, y las cubas estaban enterradas y posiblemente siguen enterradas. Y se sustituye la rampa de acceso que tenía
desde la bodega a la cueva se sustituye por una escalera pues, más cómoda para el funcionamiento de lo que el uso que se le da a ese espacio interior, que es el de destinarlo a eventos sociales y durante mucho tiempo hacer catas de vino, etcétera, porque la empresa que lo cogió estaba vinculada al sector vitivinícola. Hacen alguna reparación del portón de entrada, que es lo que se ve a la izquierda, y eso comunica ya el edificio de la bodega, se comunica por un lado con la cueva y por otro lado con el exterior, indirectamente a través de ya sobre el rasante. ¿Qué es lo que pasa? Que del conjunto de ese edificio sobre el rasante queda un sector sin rehabilitar, porque tenía un uso en ese momento de una cooperativa lechera que fabricaba leche en ese sector del edificio. Esa cooperativa funcionó durante un tiempo, luego deja de funcionar y abandona el edificio que estaba en alquiler y poco a poco se va quedando en este estado que se ve en estas imágenes. Estamos hablando del año 2012 aproximadamente, y posiblemente llevaba pues 3-4 años o más sin uso la cooperativa y desde luego sin mantenimiento. Este es el estado en que se encontraba. Aquí en la imagen inferior de la derecha es ya el inicio de un proyecto y intervención de la Dirección General del Patrimonio, que saca a concurso un proyecto de reparación que fue el que abordé por mi parte. Y esta fotografía de la derecha pues, indica cómo ya se habían empezado a rehabilitar lo que en un edificio tradicional, histórico, pues hay que empezar las obras por el tejado. Y así se empezó. Se rehabilita el tejado, se estudia primero cuál era el sistema constructivo que tenía, tanto en los aleros como en las bóvedas esas que estábamos comentando antes, que son unas bóvedas que están por debajo de la estructura de madera que sujeta un tablero, y sobre ese tablero de madera estaba sujeta ya puesta la teja. Era una estructura a base de puntales y tornapuntas, muy básica, muy elemental, pero eficaz para resolver esa necesidad de pasar por encima de las bóvedas y hacer el plano inclinado. Este es el resultado final de la intervención sobre la cubierta, que se hace pues, con un sistema basado en recuperar teja, pero al mismo tiempo sujetando esas tejas con ganchos, con un tablero aislante por debajo que permite que no vuelva a haber filtraciones, etc. Digamos, modernizándolo constructivamente, pero manteniendo la imagen general de teja antigua y, por supuesto, el trazado, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que después de hacer esa pequeña intervención, que fue una intervención que andaría por 70.000 euros aproximadamente, entre unas cosas y otras, del orden de 60.000 euros más lo que son los gastos de proyectos, de dirección de obra, etc. Pues lo que queda es una cubierta que evita que siga el deterioro, pero el interior se queda con el uso de la cooperativa lechera, que son este tipo de distribución interna, metiendo tabiquerías, que, pues bueno, esta es la imagen interna en el año 2012, como se encontraba el interior, con unas tabiquerías, con paneles, un suelo moderno, nuevo, industrial, y que al fruto del abandono, pues cuando abandonan el uso, pues digamos que se llevan maquinaria, etcétera, de cualquier manera, dejando este destrozo generalizado.
Esta imagen de la izquierda, pues, se ve un poco el inicio que hace el Ayuntamiento del Real Cortijo por lo menos eliminar todo lo accesorio que había generado la instalación de central lechera e incluso pues, todavía quedaban en ese momento estos depósitos de trabajo que seguían ahí instalados y unos huecos que se ve a la derecha que todavía permanecen por el exterior y que eran totalmente ajenos a la configuración de fachada de la bodega. También se hace una primera cata para averiguar qué es lo que había debajo del pavimento moderno. Había como tres capas de pavimentos distintos en función de los distintos usos que había tenido la bodega durante el periodo del Instituto Nacional de Colonización y años posteriores. Alfonso, discúlpame, quería recordarte que son las 8 menos 10, te doy un par de minutitos más. Pues ya está, vale. ¿Vale? Pues avanzamos a toda prisa. Lo que se descubre es que hay un pavimento antiguo, que no se sabe muy bien cuál es el alcance que tiene, pero se ve que existe un pavimento antiguo de piedra de colmenar, de losa de piedra de colmenar, con lo cual pues se decide que abordarlo, el recuperar ese pavimento. El pavimento que aparece es muy irregular de conservación. Las líneas de ladrillo que se ve ahí pues son los antiguos pesebres, pero sin embargo aparece también la antigua canalización que tenía la bodega, también en piedra de colmenar, y que se había superpuesto a ella una instalación, una canalización distinta para evacuar los orines y la porquería de la vaquería, pero al excavar pues aparece el trazado de esa canalizaciones del siglo XVIII. Después de descubrir todo lo que se había podido conservar de restos de pavimento existentes, se toma ya una determinación más concreta de cómo abordar la reconstrucción de ese pavimento y se decide por parte de la Dirección General del Patrimonio que todo lo que no fuera el pavimento, restos de baldosas antiguas, se le da una capa de un mortero que iguale y permita moverse por el interior, pero no se plantea la reconstrucción de ese pavimento, sino que se queda como una especie de resto arqueológico por el cual uno se pueda mover, ¿no? Se recupera el pasillo central fundamentalmente. Y esto es lo que al final queda de ese espacio. Un espacio limpio, con sus pilastras antiguas, con un pequeño aseo y las canaletas de piedra para evacuación, pero eso sí, pues con las bóvedas que estaban en bastante buen estado, pero bueno, fue necesario hacer una pequeña reparación. Y este es el estado en que se encuentra en estos momentos, prácticamente, que es como una primera fase de recuperación que permite utilizarse, porque se le ha puesto alumbrado y instalación eléctrica, etcétera, y se ha recuperado, se ha puesto unas nuevas puertas y tal, pero está en fase de uso y pendiente de seguir adelante con la rehabilitación que permita utilizarlo de una manera pues, más cómoda, con algo de climatización, con algo de iluminación a nivel de para exposiciones, etcétera, y una última fase que quedará, que es la recuperación y reparación de lo que es la fachada desde los aleros hasta el pavimento de la acera. Estas son distintas imágenes de lo que es en estos momentos el recinto, que también se le han puesto unos cortinajes pues, para separar el vestíbulo de entrada, de manera que no se entre directamente cuando haya algún tipo de actividad. Y se le ha puesto finalmente un nombre concreto a esa sala, que es María Amalia de Sajonia, que es la esposa, la reina consorte de Carlos III, una mujer que hizo muchísimo por la cultura y que fue una de las promotoras de la recuperación de Pompeya y Herculano en Nápoles.
y esta es la inauguración que se hizo con una serie de una exposición de obra plástica de artistas que viven en el cortijo de San Isidro. Y con esto, pues hemos explicado rápidamente lo que es la bodega. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso, y perdona que te haya tenido que avisar. No, es perfecto que me avisaras. Porque tenemos alguna preguntita que no quiero que se queden sin respuesta, pero sobre todo, yo creo que, como has dicho, esto es un repaso rápido y de este edificio tan singular, que hace más de unos años, recordábamos antes que habíamos estado con una visita hispana nuestra y que tal vez ahora que volvemos a recordarlo, pues sería una oportunidad para ir a volver a verla, ¿no? Pues sí, porque afortunadamente después de la pandemia pasó un tiempo, pero parece que aparte de visitar esta sala en concreto, que sí que está en manos del ayuntamiento, pero el resto, aunque sigue la concesión, por supuesto, pero parece que sí que se puede volver a visitar como se visitó en su momento. Bueno, pues si te parece bien, te voy leyendo las preguntas. Tenemos a escasos 4 minutos. De José Luis, quiere saber si la fabricación de las cubas de vino, que dónde estaban, o sea, que dónde se fabricaban, que si había alguna tonelería de la corona. Sí, lo que es la bodega en sí era una fábrica de vino, o sea, tenía su prensa de que hemos comentado que estaba un poco en alto, que se llamaba el lagar en alto, y luego la tonelería de cocción del vino estaba en ese edificio que hemos estado viendo con las bóvedas, ¿no? Ese edificio longitudinal sobre resalte, ahí estaba lo que eran las cubas de madera donde se cocía. Y luego de ahí pasaba a la parte desde ahí se almacenaba ya en tinajas de cerámica que se construían en Colmenar de Oreja, que era donde había unas fábricas de tinajas de barro, de cerámica, de unos tamaños descomunales, que ocupaban esos nichos que estábamos viendo en la imagen principal, ¿no? O sea, tal vez el transporte de esas tinajas descomunales estaría para una conferencia en sí misma, ¿no? Pues sí, porque además están en el pueblo de al lado y quedan algunos hornos de cocción. Lo que pasa es que parece que no hay manera de conseguir que se recupere alguno de esos hornos para poderlo exponer. Cómo se trabajaban y cómo se construían las tinajas y cómo se depositaban. Ahora Jesús quiere saber qué tipo de fuerza movía el molino de aceite. El molino de aceite, yo creo que no había fuerza que no fuera la tradicional en los molinos de aceite, que era manual, o tenías que meter un borrico que diera vueltas, o sea, porque no había otra, no había ningún tipo de situación, digamos, de energía alternativa que moviera ese molino de aceite. No existía, o sea, quiere decir que no había agua, no había algo que moviera los elementos industriales, ¿no? O sea, los molinos de sangre, entonces, ¿no? Pues sí, pero mucha sangre. Mucha sangre. Bueno, Alfonso, quería comentarte que hay varios comentarios, hay varias personas que han destacado la calidad de los planos, sobre todo los que has hecho tú, que dice Gilda que me gustan mucho los dibujos que has hecho, Alfonso, muy interesante la ponencia, que genial los planos. Ya se ha olvidado el dibujar. Se ha olvidado a mano, dibujar, ¿verdad? Dibujado, sí, sí. Bueno, es gratificante poder dibujar a mano. A ver, estoy viendo aquí los comentarios, a ver si tenemos alguna pregunta antes de cerrar. A ver, yo antes de cerrar, si te parece bien, me gustaría hacerte una pregunta y es cómo, o sea, la gestión de la parte que es privada ahora mismo, sí, en un futuro revertirá otra vez al ayuntamiento o obtienen otro tipo de convenio pensado, bueno, todavía es muy pronto para pensar, ¿no? Pero bueno, realmente fue una concesión, a mi juicio, un poco disparatada, porque por mucho que hubiera una inversión privada para recuperar
la cueva y parte de lo que es la bodega en sobre rasante, estamos hablando de 99 años, un siglo. Claro. O sea, entonces, no lo vamos a ver. Yo creo que incluso se podría haber hecho de alguna forma una concesión que permitiera un uso mixto, para que efectivamente una propiedad que es pública tuviera una posibilidad de disfrute público también mediante un acuerdo. Pero eso, aunque creo que estaba en el pliego de condiciones, pues luego cuando llegó el momento de cerrar la negociación, desapareció del pliego de condiciones porque solamente apareció una empresa, que fue la que, digamos, que como era la única, pues a esa se le adjudicó. Y entonces, pues, del sector, o sea, de la cueva y del 50% de la bodega sobre rasante, la concesión son 99 años desde el 2001, o sea que prácticamente estamos empezando. O sea, sí, ya hemos casi un cuarto. Sí que hay un sector contiguo a lo que se ha hecho la rehabilitación última por parte de la Dirección General de Patrimonio, que es estas últimas imágenes que hemos visto, pues hay un sector contiguo más o menos de la misma dimensión que este, que la concesión es solamente a 25 años. Debía ser posterior y aprendieron la lección, ¿no? Y ese sector yo creo que sí que se recuperará en breve tiempo. Pues ojalá que sea así, Alfonso, y que, pues, que podamos disfrutarlo con alguna visita. Como digo, yo vuelvo a levantar la liebre de hacer una visita a Aranjuez, que estamos en Madrid, está cerca. Avisáis y se organiza con facilidad, porque el cortijo, la bodega es muy interesante. Pero el cortijo da mucho de sí también, porque los pueblos de colonización fueron una aventura muy interesante que dio mucho de sí. Lo que espero es que en breve plazo salga documentación del cortijo publicada por la editorial 12 Calles, y que estoy pendiente de ver si efectivamente sale adelante, y ahí habría otro tipo de documentación interesante sobre la parte residencial, sobre la parte colectiva pública, sobre la Casa Grande, sobre la iglesia, en fin, hay mucha documentación que está sin mostrar todavía. Fantástico, Alfonso, pues lo dicho, a ver si podemos disfrutarla pronto, y a los oyentes, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros en Hispania Extra Contigo en Casa. Os recuerdo que el martes que viene volvemos a tener conferencia, os podéis apuntar ya en nuestra página web. La conferencia del martes que viene es sobre la red de juderías de España, también una temática que yo creo que da para aprender muchísimo. Alfonso, muchísimas gracias, no sé si quieres cerrar con alguna palabra. Sí, nada, estamos en contacto. Fantástico. Pues hasta nada. Pronto, muchas gracias a todos los que habéis acudido a conocer un poco más de este tema. Hasta pronto. Hasta pronto.